¿Viene por la ayuda humanitaria? Sí. ¿Me podrías indicar dónde queda la ayuda humanitaria? ¿Qué es aquí? ¡Ay, qué es eso tan divino! ¿Niña o niño? Niña. Ay, disculpa, es que vengo un poco distraída. ¿Eso por qué? Porque primera vez que recibo la ayuda humanitaria. Ah, claro, tan distraída que no se dio cuenta que quedaba aquí. Ah. Pero ¿sabes qué? Es muy casual que cada vez que yo vengo me encuentro con alguien que lo necesita. Yo vengo aquí a reclamar mis ayudas. Déjeme, yo la ayudo a usted también. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene en la maletita? No, gracias, yo puedo sola. ¿Segura? ¿Mm? Yo la acompaño. Era una persona muy amable, gracias. Sí, 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 yo la acompaño. Buenas tardes, por acá la ayuda humanitaria. Buenas tardes, señorita. ¿Me regala su nombre, por favor? María Fernández. María Fernández, búsquela ahí. María Fernández, ¿me permite el documento? Venga, yo la... No, gracias, yo puedo solo. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Venimos a reclamar una ayuda humanitaria? Sí, ¿me muestra su documento, por favor? Muéstrele la cédula, muéstrela. ¡Ay! ¡Ay, qué pena, la desperté! Te puse un culpa, perdón. No se preocupe, yo... Vaya, usted atiéndela y yo me encargo de la señora. Venga. Es que nos toca con la cédula, ¿cierto? Sí, claro, déjese ayudar, la cédula. Déjese ayudar. Mire. ¿Usted qué era, muchacha? Ella es mi nuera. ¿Su nuera? Sí, señora. Okay. Ella tiene que firmarme la planilla. Claro, todo es lo más correcto, claro que sí. Claro, ya le digo. Mamacita, mire, fírmeme acá. Ya, ya voy. Mire, aquí está. ¿Me permite y verifico un momento? No, claro, claro. Si más faltaba es que toca con la inseguridad que hay ahora. Está correcto. Sí, señora. ¿Podría cuidarle al niño para que ella venga a No, retirarse? No, ¿cómo se le ocurre? Usted no tiene corazón. Donde lo deje ahí, toca estar prevenido. Que la gente es muy ladrón. Bueno, pero sí, señora. No hay que tener corazón. No, a mí me duele que usted sepa por qué sí. Bueno, confío en usted. No, pero imagínese cómo que no. Bueno, aquí tiene su documento. Muchas gracias. No, yo entiendo que hay que estar precavidos porque la cosa está muy dura. Vamos. Vamos, mi amor. Ahí está. Es que nos da pena. O sea, hay gente haciendo filas. Camine, camine. Mire, aquí está su documento. Vamos, vamos. Rápidamente. Señora, ¿y la ayuda? Ya le explico allá afuera. ¿Qué pasó con la ayuda? ¿No se la entregaron? No, es que... Vamos, vamos. Es que, ¿cómo le parece que estuvimos tan de malas que no? Que se cayó el sistema. No sabía a qué hora puedo retirar la ayuda. Por ahí en una hora. Tranquila, yo le invito a comer algo mientras tanto. ¡Camine! Gracias. Es que me acuerdo que tengo que hacer algo con una señora que quedamos en hablar. Bueno, vaya, vaya, tranquila, que le rinda. Vaya, corra. Corra usted que puede. Al pique, vaya, vaya, vaya. Es muy común que estafadores profesionales se hagan pasar por almas caritativas y desinteresadas para aprovecharse de las personas que no tienen conocimiento acerca del retiro de las ayudas humanitarias para robarlas. Por eso, a la hora de reclamar tu ayuda, ten mucho cuidado con cualquier persona extraña que se acerque a ti para ofrecer ayudarte. Si conoces alguna clase de estafa como esta, no dudes en denunciar a las autoridades o a las organizaciones que se encargan de prestar esta ayuda. Evita que otros caigan en la trampa. No te dejes engañar. Y si formas parte de algún programa de ayuda humanitaria, tienes a tu disposición líneas donde puedes aclarar todas tus dudas. Comparte esta historia con los numerales Yo denuncio el fraude y no caigas en la trampa.